So today I am in San Diego, California. As you can see back there, we got the palm trees. Alright guys, so the main point of this vlog is actually to surprise my mom and my aunt, who she came to see for the Memorial Day weekend. They don't know that I'm here, nobody does. So I'm gonna surprise them at the airport at around 4 o'clock today. And I've just been walking around San Diego Cliff area, I can't remember the name. I'll write it down somewhere. But the point is that I'm here to surprise my mom and make a cool YouTube video. So let's keep going. I saw my aunt walk by. I'm just trying to lay low right now so she doesn't see me. I'm waiting for my mom to get here. So she stared at me while she was walking by, but I was trying to cover myself. Cover myself like this. And she just kept walking, so I'm hoping she didn't see me. And I'm gonna go find her. My mom gets here at 4:02. It's 3:42, so I got about 20 minutes. Charging my phone and all my gear because it's everything's dead. I need to buy one of those portable chargers. But excited. Hopefully you don't see me and I surprise them both at the same time. Let's see what happens. Okay, so I saw them. Now I'm gonna go surprise them. I'm so excited. I saw them. I just saw them. Where are they? I see them. How do I get over there without them seeing me? Some baggage. I think they saw me. They know something's up. Okay, I'm gonna go out this door and around the corner. It's probably the best way to surprise them. Excuse me? Hi. Me voy. Hi. Surprise. Muy buenos días, todo el mundo aquí de gente de youtubera. Aquí vamos con mi tía y con mi mamá. Aquí no les gusta la cámara, se ponen bien shy. Pero ahora el día vamos a ir a Tijuas. No es que ahorita andamos a pie, pero vamos a ir a rentar el carro. Y de ahí nos vamos a lanzar para Tijuana a ver qué. Allá a ver a mis primos. A conocerlos y vamos a ver qué más encontramos. Qué comida mexicana o Chinese comemos por allá. Perro. Un comida chinese, un perrito asado o algo. Entonces ahí vamos, ahí los mantenemos en comunicación.
por el granito? Vamos con mi primo. Dan unos tacos. ¿Dónde le puedes? ¿Tiene de chorizo? Saludos. ¿Quién mandan saludos? Sí, saludos. Saludos, saludos, saludos para todos los que nos miren, que estamos bien contentos. No, son blancos o anaranjados. No, no se vaya con el color porque todos los de Álamo son anaranjados. Sí, adelante, sí. Todos. Y unos flores de lices están anaranjados. ¿Qué queda para hacer hoy? ¿Qué sigue? A la tienda. Y ya a la tienda. Y mándale el texto a tu primo que ya estamos nosotros aquí a la hora que él venga. Nosotros aquí nos metemos en la tienda, nos vamos a aquella tienda de allá. ¿Qué? Y dices que fuera de la farmacia. Vamos. ¿Y cómo empezó? ¿Se acabó el día? Nos acabó el sol. Ya vámonos para atrás. ¿A dónde vamos? Ya para. ¿Qué mandé? El 20. ¿Se acabó el 20? Ya para atrás, para escondido. Ya. No se alcanzó para nada. ¿Verdad, ma? No. Todos muy contentos con tus primos. Sí. Con tu tía disfrutamos todo lo que pudimos. Y más. Y más que nos falta. Ahí nos queda el sábado y el domingo. Mañana vamos a ir para Riverside y el domingo para la playa. El domingo vamos a estar en la playa. Y con tu tío, con tu primo Luis. Y con mi primo Luis. Yep. So. Ahí estamos. Ahora vamos con rumbo para Riverside. Vamos a ver a mi tío Tony. Queda como, ¿cuánto queda? ¿Una hora? Aquí va a sonar un poquito menos de manejo, una hora. ¿Una hora de manejo? Volada se va. So I messed up and I didn't realize the microphone was disconnected. So most of my Riverside footage has zero audio, especially this moment. Se me desconectó el micrófono, se me olvidó conectarlo, no sé qué pasó y pues desafortunadamente en esta sección no hay audio. Vamos a ir a la playa. Nos levantamos tempranito, arreglamos el camión, el troque, y
y uno saliendo de la casa y que se nos poncha. Entonces ya iba abajo en el aire la llanta y dijimos, no, pues qué vamos a hacer. Y ahora hay que regresarnos aquí porque el cauto ya está cerca. Pero ya saben cómo soy yo, vamos por la aventura. Y salió la historia de que íbamos saliendo y se nos ponchó y ahí vamos en el puro rin para atrás por la casa. Y ahora pues vamos caminando, vamos a buscar el bus, vamos a buscar el camión para irnos a la playa, vamos a agarrar el tren y vamos a ir para Oceanside. Y aquí ya caminando andamos, pero pues leer la aventura, vamos a poder contar esta historia años después. Cero estrés. Ahora vamos a un lugar a comerme una hamburguesa. In-N-Out, por fin. Por fin. No puedo ir de California sin comerme un In-N-Out.